¿Quién llamándose cristiano no ha pasado por un momento de crisis, de dificultad, donde tú sientes que la gracia se apartó de ti? Pero quiero que tú entiendas que muchas veces cuando tú pienses que la gracia se ha apartado de ti, es cuando la gente ve a Dios en ti, sabe, profundo. Porque acuérdate que no a toda la profecía tú tienes que prestarle atención. Porque Samuel fuera del altar adivina, pero en el altar profetiza. Tú tienes que medir. Sí. ¿Bajo qué dimensión está esa persona que te está dando una palabra? Aunque tenga nombre de Dios. O sea, que fuera del altar se puede adivinar. Se puede adivinar. Pero en el altar se profetiza. Hay una palabra. El profeta joven. ¿Quién lo engañó? El profeta viejo. El profeta viejo. Un hombre fuera del altar. Sí. Wow. Pero ¿cómo es posible si tú? O sea, el profeta viejo tiene trayectoria, pero está fuera del altar. Está fuera del altar. El tipo tiene conocimiento. Pero está fuera del altar. Está lejos. Dios mío. Ni untado. Experimentó ver a Dios, pero ahora está fuera. Está fuera, aunque tenga un millón de seguidores. Dios mío. Aunque sea famoso en las redes. Shama y Amansoa. Puede tener nombre, pero le falta esencia. Wow. Le falta calidad de revelación. Le falta calidad de oración. Le falta calidad de búsqueda. Le falta calidad de entrega. Fuego Celestial TV. Interactúa bajo fuego ahora, ¿oíste? Claro, varón, dale, fluye. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos? La paz del Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos sean todos una vez más a este su espacio Fuego Celestial TV. Tengo a mi hermano y mi amigo Vidal Belisario, que ya ustedes lo conocen, gloria al Señor, en esta plataforma que ha sido de bendición también para nuestras vidas, la palabra que este hombre suelta. Así que le damos la gloria al Señor por la vida tuya, Vidal. ¿Cómo está todo? Estamos bien, gracias a Dios, mi hermano Jorge Berigüete. Saludamos a toda la teleaudiencia. Que están siempre en sintonía, que están siempre viendo el canal, este público, y creemos que hay, eso es como un toque de queda ya, yo diría para todo Latinoamérica, este público, esto está llegando lejos porque es una palabra que está impactando vida y es el propósito de Dios, amén. Y de una manera muy especial nos sentimos agradecidos, así que compartan este video que será de bendición para todos aquellos que tengan acceso a él. Amén, mira, ahorita estuvimos, para algunos que estaban conectados, grabamos un video en vivo, pero nos dio alguna falla, y quisimos hacer este video así grabado, para que sea más espontáneo, que usted pueda recibir la palabra. Alabado sea el Señor, no olvide suscribirse a este canal, Jorge Berigüete Oficial, y síganos, hermano Vidal, también en su YouTube. David, Vidal también tiene un canal, Vidal Belisario Oficial, así que sígalo también, búsquelo. Son palabras, hermano, que uno suelta palabras de parte del Señor. Nosotros tratamos de cuidarnos lo más que podamos en cuanto a lo que es, llamámosle en un término popular, buscar cámara. Buscar cámara. De ser lo más claro y llano posible, porque nosotros abrimos esto porque fue de parte del Señor. Dios nos habló y nos dijo, registra lo que voy a hacer. Y esto es sencillo para lo que viene. Así que Vidal, no te quito más tiempo. Vamos a soltar la palabra sobre lo que es la fe. Vamos. Amén. Hay gente ahí que necesitan escuchar esto. Gloria a Dios. Hay gente ahí que necesitan escuchar lo que, ¿por qué la fe a veces como que nos tambalea? ¿Por qué cuando estamos a punto de recibir un milagro? Amén. A veces llega como la duda, le llega la incertidumbre, sí, la inseguridad. Y de eso vinimos a hablarte en este programa. Así que no me cambie. Gloria a Dios. Vamos ya de inmediato así a tener una lectura como de costumbre. En el libro de San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 35 en adelante. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús
Luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Bendito sea Dios. Padre, damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Tu palabra son vida, son verdad. Añade bendición. Dios mío, y abre los corazones para que escuchen tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar con el tema el poder de la fe. El poder de la fe, Vidal. El poder de la fe. ¿Sabe que una de las áreas donde el enemigo más ataca a un creyente cristiano es en el área de la fe? Porque que la Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como el enemigo sabe que sin fe tú no puedes agradar a Dios, no te dice sin ministerio. No te dice sin talento, te dice sin fe, es imposible agradar a Dios. O sea, sí, que para tú caerle bien a Dios, en el sentido de la operación en milagro, tiene que tener la manifestación de Dios, tiene que tener fe. Tiene que tener fe. Y hay muchas ramas de fe. ¿Sabía eso? Hay muchas ramas de fe. Hay una fe de milagro, hay gente que tiene fe de milagro. Por ejemplo, Leonel Fernández, que ha sido presidente de la República por varias ocasiones aquí en República Dominicana, ese hombre tiene una fe social. Y no es cristiano, pero tiene una fe social. Sí, porque él tiene ese don de interactuar con la sociedad, tiene una sabiduría. Muy cierto, Vidal, tú sabes. Los mismos brujos necesitan fe. Sí, claro. Hay brujos que le han dicho. No. Que le han dicho alguna persona que lo van a visitar para un trabajo, o sea, lo que sea. Sí. Tú no crees en esto. Necesitan fe. Sí. O sea, para poder operar incluso en la tiniebla. Claro. Ellos necesitan que y tú creas. Hay gente que tienen una fe de manifestación de demonio, de liberación. Sí, seguro. Esa gente llegan a un territorio y con dos palabras hay liberación. No. Porque Dios le ha dado. Operan bajo ese don de fe. Oye, esto. Sin embargo, hay una fe que es financiera. Hay gente que tienen fe. Fe financiera. Que te declaran una palabra y la finanza viene. Sin embargo, de la fe que te estoy hablando, es una fe que va más allá. Que va más allá. Porque es Jesús habla de la fe. ¿Qué tipo de fe? La fe salvadora. La fe salvadora. Esa es. Hay que ir puntualizando eso, vaya anotando allá en casa. La fe salvadora es la que se le introduce a todo cristiano cuando acepta a Cristo. La fe salvadora. Que esa es la que por fe somos salvos. Por fe. Pero que esa fe es la que va a producir el nivel de agrado para con Dios. Porque puede hacer que tú operes en otros niveles de fe que agraden al mundo, pero no agraden a Dios. Oye, eso. Es profundo lo que estamos hablando. Sin embargo, el enemigo, cuando observa que tú eres un candidato para la salvación, es ahí donde te ataca. En esa área de fe te ataca. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro, cuando este hombre tiene una revelación de quién es Dios, porque el problema es cuando tú tienes una revelación de quién es Dios, mi hermano. Cuando tú sabes realmente que tú tienes una conexión divina con Dios, es ahí cuando tú sabes que tú estás tratando de agradar a Dios, es ahí que el enemigo va a atacarte. El mismo Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Wow, me gusta Dios ese texto, Vidal, porque oye lo que dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Sí. Óyeme bien. No está diciendo yo he rogado por ti para evitar el sacudimiento. No, ojo. No, oye, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, que el sacudimiento viene como quiera. Sí, wow. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy explicando? Jamás. Yo siento a Dios. Mira, hay gente que piensan que Pedro se descarrió, pero Dios nunca lo vio descarriado. Ay. Oh, gloria a Dios. Vaya, porque Dios sabía que ese sacudimiento le iba a llegar, iba a hacer que Pedro botara la memoria. Oye, como hablábamos, que hay procesos que tú vives que a ti se te olvidan todos los versículos bíblicos. Es más, hay momentos que tú crees que tú no eres ni cristiano.
Tú sientes los golpes tan fuertes que tú te revisas. Shamakai, y piensa que estás en pecado, siente que le ha fallado a Dios. Tú no le has fallado a Dios, que está pasando por el día malo. La Biblia habla del día malo. Shama. ¿Quién no ha pasado por el día malo? ¿Quién no ha sido sacudido? ¿Quién llamándose cristiano no ha pasado por un momento de crisis, de dificultad, donde tú sientes que la gracia se apartó de ti? Pero quiero que tú entiendas que muchas veces cuando tú pienses que la gracia se ha apartado de ti, es cuando la gente ve a Dios en ti, ¿sabe? Profundo. A veces nos preocupamos y pedimos y queremos saber si Dios está con nosotros. Tú no has pedido eso. Sí. Señor, yo te quiero sentir porque quiero saber si tú estás aquí. Vengo a decirte. No ha tocado. Oye, esto, averigüete. Pero quiero hoy que cambiemos la temática. Ama, no te preocupes en saber que Dios esté contigo. Preocúpate en que el diablo vea a Dios en ti. Dios mío. Pregúntale a los tres varones. Shama y Mansoa. Pregúntale a los tres varones. Mesac, Sadrach y Abednego. El rey lo había echado en el horno de fuego. Y el mismo rey tuvo que decir: echamos tres, pero veo cuatro. Veo cuatro. Oh, gloria. ¿Qué va a pasar contigo a partir de este día? Mientras Pedro sentía que Dios no estaba ahí. Oh, gloria. Hija Mansoa. La gente decía: habla como él. Te pareces a él. Si la gente no hubiese visto a Dios con él, esa palabra que Dios le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En otro término, aunque tú te vayas, yo estaré ahí. Oh, gloria a Dios. Y la gente no va a ver tu falta, aunque tú la tengas, porque yo la voy a cubrir. La Biblia dice que el justo, siete veces cae el justo y Dios lo levanta. Tú sabes, entonces, si es justo, ¿por qué tiene que fallar? Si es justo, ¿por qué tiene que fallar? Sí. Significa que aquí nadie está exento. Aquí nadie está blindado. Oh, gloria a Dios. Aquí no hay nadie que tiene una relación, un anillo con Dios. Aquí no hay nepotismo. Oh, gloria a Dios. Aquí no hay rango. Aquí todo el mundo tiene su turno de pasar por su momento difícil. Pero quiero que tú entiendas algo, que por más difícil que tú estés pasando tu proceso, no te dejes engañar del diablo. ¿Sabes algo, varón? Hubo un momento cuando yo vivía en La Caña, porque mucha gente sabe que yo soy cañadiense. Mira, tú eres cañadiense, no, eso a la gente. O sea, no es que soy canadiense, porque mi color me desmiente. Pero cuando te hablo de que soy cañadiense, no me vayan a malinterpretar, es que viví en una cañada, en un derricadero. Bendito sea el nombre de Dios. Cañadiense, pero no, Dios, no canadiense, sino cañadiense. Y estaba pasando un proceso tan fuerte. Yo salí a evangelizar a las 6 de la mañana, a dar tratado en mis inicios. Y de ahí cogía para el hospital de Valsequillo a dar tratado. Y bajaba a las 11 de la mañana a mi casa y no encontraba nada que comer. Un proceso tremendo. La gente no sabe lo que Dios ha hecho con nosotros. Y volví, subía para el turno de la 1 a volver a dar tratado. Pero en una me sentía tan sacudido que le dije a Dios en una mañana: ya yo no soy cristiano. Renuncio. Y cuando estoy abriendo la puerta, aparece un amigo, un inconverso, y me dice: varón de Dios, wow, varón, Dios te bendiga. Cuando yo me convierta y sea cristiano, yo quiero ser como tú. Wow, gloria. En medio de la cañada. Santo, en medio de un momento que yo había dicho que iba a renunciar, pero Dios no había renunciado a mí. Dios del cielo. No importa que tú quieras renunciar. Dios no ha renunciado en ti. Muy profundo. Dios no muy ha terminado grande. Contigo, gloria a Dios. Aleluya. Y donde nosotros leímos, habla de un principal de una sinagoga llamado Jairo.
que registra la Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 5, verso 35 y el verso 36, donde nosotros leímos. Este hombre tenía una necesidad de que su hija estaba agonizando, estaba enferma. Mas sin embargo, este hombre va donde Jesús. Jesús le dice, vamos. Mientras iban de camino, apareció otra necesidad. Una mujer que tenía un flujo de sangre, 12 años, con una necesidad. Ya, yo tengo un tema, Vidal, que se llama No eres el único. No eres el único. Porque a veces nosotros pensamos que estamos viviendo un proceso, sí, y pensamos que somos los únicos. Exactamente. Como tú dices, había otra que tenía una necesidad. Una necesidad. Y cuidado, si peor. Entonces, Dios estaba haciendo también un trabajo en Jairo. Jairo siendo un principal de una sinagoga. Un hombre que tenía muchos criados a su servicio. Un hombre que nada más hacía mover la mano y ahí estaba todo. Todo lo que ordenaba, él tenía que recibirlo. Mas sin embargo, cuando llega esta mujer, me parece que le dicen a Jairo, Jairo, pero tú estabas primero. Y hay gente que se siente mal porque dice, va acá, pero fulano llegó de último a la iglesia. Y ya fulano está siendo bendecido y yo tengo tiempo ahí esperando. Estoy guayando la yuca. Y no, y a mí no me dan una oportunidad. Pero aquí hay favoritismo. No te desesperes. Porque Dios está probando realmente el carácter. El carácter que tú tienes. Tú sabes, averigüete, que aquí la gente habla que quiere parecerse a Cristo. Y esa está, se diría, está de forma hipócrita. Porque parecerse a Jesús cuesta. Porque mientras Jairo estaba ahí, llega el criado y le dice, no moleste más al maestro. No lo moleste. Como diciéndole, ya no ayune, ya no ore, ya no busque a Dios, ya se acabó todo. Como diciéndole. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con Jairo, Vidal? La fe de Jairo tambalea y yo lo entiendo en cierto punto de vista. Sí. ¿Sabes por qué? Porque Jairo acaba de experimentar un milagro de sanidad física. Sí. A través de la mujer del flujo de sangre, cuando sí, ella testificó. O sea, Jairo su fe está hasta el nivel de un milagro de sanidad. Sí. Pero la fe de Jairo no llega a un milagro de resurrección. No, porque es lo que está viendo, es sanidad. Pero hay un detalle, y es que cuando llega el criado y le dice, no moleste más al maestro. Tenemos que tener cuidado con los criados. Porque hay criados que su visión es limitada. Uh-huh. Y siempre van a haber cosas cortas en tu vida. Sí. Hay gente que te están profetizando bendición porque ya saben que tú estás bendecido. Ay. Porque ya saben que tú estás bajo la promesa. Pero cuando tú no eras nadie, ¿quién profetizaba? El verdadero profeta es el que profetiza cuando tú estás en el down. Cuando tú estás desbaratado, cuando estás en el hoyo. Cuando el valle está seco. Cuando el valle está... Porque es muy bueno profetizar con el manantial ahí. Sí, 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 sí. Oh, gloria a Dios para siempre. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Amén. Entonces, lo que quiero que tú entiendas es que el criado es como Abraham. Abraham, cuando iba a hacer el sacrificio para Dios, que de ese sacrificio iba a depender su generación, su descendencia, que vinieron aves de rapiña para comerse el sacrificio. Entonces, así como vinieron, cuídate de las aves de rapiña. Dios mío. Hay gente que representan aves de rapiña que lo que te quieren es secar. Y afectar tu fe. Te quieren afectar tu fe y se quieren comer tu sacrificio. Te quieren comer lo que Dios te ha dicho. Oye, bien, cuídate de eso. Entonces, por eso es que los criados, todo lo que dicen los criados, no hay que prestarle atención. Porque también en la iglesia hay boca de criado. Wow, Dios mío. ¿Y qué es esto? ¿Tú sabías que hay boca de criado? Porque acuérdate que no a toda la profecía tú tienes que prestarle atención. Porque Samuel fuera del altar adivina, pero en el altar profetiza. Tú tienes que medir. Ay, 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 ay. Gloria a Dios. Que tú tienes que medir. Sí. ¿En bajo qué dimensión? Dios mío. Está esa persona que te está dando una palabra. Aunque tenga nombre de Dios. O sea, que fuera del altar se puede adivinar. Se puede adivinar. Pero en el altar se profetiza. Hay una palabra divina. Gloria a Dios. Wow. Tiene que tener cuidado cuando viene un criado y cuando tú estés cerca de Jesús. Oye bien, porque Jairo estaba cerca de Jesús, con Jesús por dentro. Jesús es la palabra hecha carne que andaba con Jairo. Y Satanás no se midió a ir hasta donde estaba Jairo, aún cerca de Jesús. ¡Ojo!
Esto no es por tu dimensión espiritual que el diablo va a dejar de tentarte o de hacerte la guerra. No, gloria a Dios. Tú lo que tienes que es tener humildad. No llenarte de orgullo, de prepotencia, es tener discernimiento espiritual. Pero ¿cómo tú vas a discernir? Quien discernió al diablo no fue Jairo, fue Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque para discernir al enemigo hay que tener a Dios. Por eso te digo, ojo, presta atención. No escuche todas las voces. Hay voces de criado que no la voy a escuchar. El profeta joven. ¿Quién lo engañó? El profeta viejo. El profeta viejo, un hombre fuera del altar. Sí. Wow. Pero ¿cómo es posible? Si o sea, el profeta viejo tiene trayectoria, pero está fuera del altar. Está fuera del altar. El tipo tiene conocimiento. Pero está fuera del altar. Está lejos. Dios mío. Ni un tao. Experimentó ver a Dios, pero ahora está fuera. Está fuera, aunque tenga un millón de Dios seguidores. Dios mío. Aunque sea famoso en las redes. Shama y Amanzoa. Puede tener nombre, pero le falta esencia. Wow. Le falta calidad de revelación. Le falta calidad de oración. Le falta calidad de búsqueda. Le falta calidad de entrega. Entonces, Vidal, tú lo que estás diciendo es que la nueva generación tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. Porque tú sabes que la vieja generación normalmente. Sí. Son respetados por la nueva generación. Y sí. La nueva generación pide consejo a la vieja. Pide consejo. Pero hay que tener cuidado si la vieja está desconectada. Si la vieja está desconectada es un peligro. Ay, Dios mío. Hay que buscar gente con conexiones divinas. Por eso todos los consejos hay que analizarlos. La Biblia lo dice que debemos de examinarlo todo. Sí, pero escucha esto. Ahora Jesús estaba dentro de Jairo. Y le dijo, Jairo, cree solamente, ten fe. Cree solamente. Esa palabra se metió por dentro de Jairo. Y Jairo siguió avanzando. Oh, gloria a Dios para siempre. Es un dardo terrible. Hay dardos que golpean nuestra fe de una manera terrible. Ahora bien, hay algo que cuando Jairo está llegando cerca de su milagro, cerca del problema donde Jesús va a impactar, viene la mujer, la madre de la niña. La que duerme con la niña, la que sabe si la niña está viva o está muerta, oye esto. Y viene y dice, Jairo, ha muerto mi hija. El mundo espiritual es fino. El diablo o el demonio que te hizo la guerra ayer no volverá a hacerte la guerra hoy. Wow. Debes de entender eso, que nunca un demonio vencido volverá de nuevo a atacarte. Wow. Porque él sabe que ya tú tienes autoridad sobre él. ¿Qué va a venir? Va a venir algo con mayor rango. Sí, Satanás, va a venir reforzado, Satanás no pudo detener a Jairo con el criado. Ahora damos algo con mayor rango. Mira, para llegar a ese nivel de Jesús, la gente no sabe que Jairo tenía todo su dinero. Jairo tenía potestad en la tierra, pero Dios quería quebrantarlo. La gente quiere parecerse a Jesús, pero nadie ora por parecerse a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque parecerse a Jesús cuesta. Porque Jesús del Padre trajo los milagros. Eso fue del Padre. Trajo la salvación del Padre. Porque Jesús cuando iba hasta a orar por un enfermo, él decía, gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Pero Jesús dejó algo de él para que aprendiéramos. Y él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. ¿A quién tú has escuchado que quiere ayunar para ser manso? ¿A quién tú has escuchado que está ayunando para ser humilde? Muy difícil. Hay que ser sincero. Todo el mundo quiere lo contrario. Eso es cierto. Todo el mundo quiere lo contrario a ser manso. A ser manso, lo contrario a ser humilde. Sin embargo, hay gente que no aprenden de Jesús porque que para ser manso hay que soportar golpes. Para ser humilde hay que soportar ser perseguido, ser escupido, ser desechado, ser menospreciado. Y Dios estaba confrontando a un principal que estaba lleno de gloria. Y Dios le estaba diciendo a este hombre, no es cuando tú quieres, es cuando yo quiera, es a mi manera. Yo sé que tú estás acostumbrado a llegar y encontrar una fila larga y a ti como principal te pasan y te ponen en el primer lugar, pero aquí no vale así. Aquí cada quien tiene que agotar su turno. Gloria a Dios. Aquí no hay nepotismo, aquí no hay anillo, aquí no hay de que favoritismo.
Oh, gloria a Dios. Santa olvidar que la mujer tuvo de sangre, que fue la anfitriona del primer milagro de la historia. La Biblia dice que la mujer del flujo de sangre llegó un momento donde ella llegó en la fila de último. Llegó de último. Por detrás. Dice que vino por detrás entre la multitud. Pero, o sea, ella no estaba adelante, sin embargo. Aunque no estaba en la primera, o sea, no era la primera en la fila, pero sí fue la primera que tocó, que hizo que de Jesús era poder. Tocó el manto. Espérate, no fue la primera que tocó el manto. No fue la primera. Porque acuérdate que ella tocó el manto, que Jesús dijo, ¿quién me tocó? Jesús dice, Señor, si la multitud te aprieta, o sea, más allá que tocarte, te están apretando. Pero Jesús dice, pero hubo alguien que hizo que de mí salga el poder. Claro. O sea, que ella no era la primera en la pila. No, sí fue la logró. Que hizo que de Jesús salga el poder. Mira que lo que pasa, es que para tú recibir el milagro, la gente quiere sanar, pero está herida. ¿Y quién se atreve a sanar mientras lo estén hiriendo? Por ello digo que nadie, parecerse a Jesús cuesta averigüete. ¿Sabe por qué cuesta? Porque Jesús en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sabía que Jesús tenía razón de no morir por esta gente? Sí. ¿Y tú sabías que lo que no ha dejado que muchos cristianos avancen es la razón? ¿Sabía eso? La razón ha evitado que muchos cristianos avancen y lleguen a la bendición que Dios quiere. Porque cuando aún fue el criado, le dijo, ¿para qué va a molestar más al maestro? Además, tú no eres Jairo, tú tienes razón. Ojo, en la cárcel hay mucha gente que están ahí por la razón. En el infierno hay mucha gente por la razón. En los cementerios hay mucha gente que están por la razón. Hogares divididos por, ¿quién lo dividió? La razón. Padres divididos de sus hijos por la razón. Hijo dividido de sus padres por la razón. Matrimonios que eran de ejemplo en la sociedad están hoy rotos por la razón. Entonces Jesús en la cruz del Calvario, aún ese pueblo que cuando preguntaron a quién crucificamos, a quién soltamos, a Jesús o a Barrabás, el pueblo dijo, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Sin embargo, Él tenía razón entonces de no morir por esa gente. Exacto. Sin embargo, Él crucificó la razón, porque la razón. Crucificó la razón. La razón es enemiga del hombre de Dios. Esto es algo que hay que verlo en el mundo espiritual. Toda la gente que tan impermeable, nadie le entra. Tienen murallas, ¿sí? Tienen barreras porque tienen heridas. Si estás herido, no puedes sanar. Jesús, para poder sanar, tuvo que primero, aún hiriéndolo, Él estaba sanando. Y hay gente que lo que transmiten es herida. Este mensaje, cuando te están dando un mensaje, cuando una gente está transmitiendo herida, tú lo puedes detectar. Si está sanado, tú lo vas a detectar. Pero si estás herido, no lo vas a detectar. Cuando dicen, no, porque Dios le va a romper los pies al vecino que te hizo la guerra. Y tú vienes y dices, ay, sí, Dios es bueno, Dios me hace justicia. ¿Y tú crees que eso es para aplaudirlo? Que porque un vecino, alguien te haga un daño y tú estás esperando que Dios como que lo mate, que lo desaparezca. Uh-huh. Es un corazón herido que está hablando. Sí, sí. ¿Por qué David se parece a... dice que es conforme al corazón de Dios? Porque David fue el único que al hombre que lo estaba persiguiendo para matarlo, cuando escuchó la noticia que mataron a ese hombre, él lloró. David lloró por Saúl. Tú tienes la capacidad de llorar por tus enemigos, que tú sepas que te están haciendo la guerra. Y cuando cuando tú escuchas una mala noticia de tu enemigo, tú ir allá y decir, estoy a la orden, ¿en qué yo te puedo ser útil? O cuidado si tú eres de lo contrario, que te pone a celebrar. David le hizo un funeral de estado a su enemigo. Wow. A su enemigo número uno. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque logró un corazón sanado. Le perdonó la vida. Esas son cualidades de Dios. De Dios. Claro. Entonces, por eso es que David entra en esa categoría de tener el corazón conforme. Pero claro. Porque Dios, oye, perdonar la vida a Saúl es poniéndose en el lugar de Dios, perdonando de la vida a nosotros. Pero claro, entonces, fíjate algo, ahí es que yo quiero que tú entiendas, que cuando la gente habla de fe, siempre habla de lo que es ver lo paralítico caminar,
de lo que ver los muertos resucitar. Y quiero tener fe porque quiero ser bendecido. Pero no se habla a la fe realmente que se necesita para tener el corazón de Dios. Dios mío. Fíjate. Es lo más importante, papá. Fíjate, tener el corazón de Dios. Por eso es que yo digo que aparte de los milagros que Jairo vio, pero Dios tuvo que hacer un milagro en Jairo primero. Wow, Dios mío. Porque Dios no iba, o sea, cuando antes, Dios, antes de hacer milagro en su hija, primero tuvo que hacer un milagro en Jairo. Es que el milagro espiritual. El milagro espiritual. Un milagro espiritual Dios hizo en Jairo. Y ese milagro lo enseñó a fortalecer su fe. Su fe como persona espiritual. Porque fue un proceso que Dios tuvo que hacer con Jairo. Y cuando Jairo llega a la casa, que la mujer le dice, se murió la niña. Ya Jairo tenía esa muralla de fe. Wow. Mira, hay palabras que si tú no estás preparado, tú fácilmente fracasas para recibirla. De hecho, que si tú no estás bien orado y no estás en comunión fácilmente, porque todo el mundo tiene un loco por dentro. Todos tenemos un loco por dentro que se activa. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Cuando él dijo, no vivo yo, dice, ya no vive el loco. Ya el loco ya se murió. Es Cristo que vive en mí. Entonces ya Cristo estaba dentro de Jairo. Gloria a Dios. Por eso que cuando la mujer le dice, ha muerto mi hija, ¿qué dice él? Pero ¿qué dices, mujer? El maestro está aquí. Wow. En otro término, Jairo lo que hizo fue una transferencia de fe. Le dijo, espérate, ponle berrón, vamos a animarte. Yo no me voy a poner malo, esta noticia no me va a desbaratar porque ya yo estoy inyectado. Oh, gloria al Señor. O sea, ya yo ando con el milagro, habla con él. ¿Tú sabes lo que hizo Jairo? Una transferencia de fe. Si Jairo se pone a darle mente a que su hija está muerta de verdad, se muere Jairo también, como ha pasado. De hecho, hay problemas que si tú no lo liberas te van a matar. Jairo lo que hizo fue transfirió su problema a Jesús, porque fue Jesús que le dijo allá cuando fue el criado, fue ese mismo que le dijo, oh, cree solamente. Jesús le dijo, tu trabajo va a ser creer, tú no vas a hacer más nada, tú no vas a poner la mano en nada, tú no vas a tener que discutir con nadie, solamente vas a creer. Pero me llama la atención, Jorge Berigüete, algo tan profundo, y es que cómo hubieron gente que se sanaron sin tener fe, porque otro le transfirió. O sea, tú puedes transferir fe. Así mismo, cuando tú agarras tu teléfono y transfieres de un banco a otro, tú puedes transferir. En cuanto a la fe, porque hubo un paralítico que no tenía fe. Porque cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, le dijo, tu fe te ha salvado. Pero sin embargo, cuando los cuatro llevaron al paralítico, donde Jesús, que rompieron el techo, Jesús dice, ¿y él al ver la fe de quién? ¿Del hombre? No de ellos. Le hizo una transferencia. La sirofenicia también fue a buscar una transferencia de fe donde Jesús. Pero hubo un hombre, otro principal, que fue que su criado estaba enfermo y él mandó a buscar a Jesús. Cuando Jesús viene de camino, oye, ¿qué aconteció? El hombre manda otro y le dice, no venga, no soy digno de que entres a mi casa a una transferencia. Solo di la palabra. Di la palabra. Y el criado sanará. ¿Tú sabes qué significa esto? Alguien Dios le está diciendo hoy, transfiéreme tu carga, porque hay carga que si la sostenemos nosotros no va a secar. Y hay gente que de hecho tienen procesos de opresión, de depresión, tienen deuda, tienen batalla con sus hijos, con su matrimonio, pero ¿qué están cargando ellos con esa carga? Y han ido donde psicólogo, han ido donde sociólogo, han ido donde a buscar consejo aquí, consejo allá, y el problema va a empeorar. Y el muchacho no cambia, la familia no cambia. Es que tú estás cargando una carga que Dios te dice que se la transfiera a él. Jairo sabía que él no podía seguir con esta carga. Y él le dijo a la mujer, si ella está muerta, eso no son mi problema. Y si está viva, no son mi problema. Habla con él. Habla con él.
en este día te digo, no importa el problema que tengas en tu vida, habla con el maestro. Habla con él. Me gustó porque el término que tú usaste, el maestro está aquí. El maestro está aquí. Date quieta, el maestro está aquí. Gloria. Está diciendo el problema que tú estás enfrentando, tranquilo. Oh, gloria. El matrimonio está dividido, tranquilo, el maestro. Sama. Está aquí. ¿Qué pasa? Te están murmurando, te ha desanimado de orar. El maestro está aquí. Hay pruebas, hay situaciones que nos afligen. No somos robots, no somos ángeles. Todos nosotros nos hemos afligido, pero la respuesta de hoy es Vidal. El maestro está aquí. Pero me llama también la atención que ayudó a Jairo a mantenerse firme la palabra que Dios le había dado. No hay mejor firmeza que la palabra. O sea, cuando tú resiste aquí, mira, en la palabra, no resiste en otra cosa, resiste en la palabra. ¿Qué es lo que el diablo siempre querrá robarse de ti? La palabra. Pero resiste porque el maestro está aquí. Dios te bendiga. Dios te guarde. Esto es Fuego Celestial TV. Hasta la próxima. Gloria a Dios. Fuego Celestial TV.